están? Yo soy Monse y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traigo tres ideas muy, muy, muy bonitas para el regreso a clases y para decorar tus cuadernos, carpetas, libros y todo lo demás. Además de que quedan súper bonitas, están bien fáciles de hacer, así que vamos a ver cómo se hace. Entonces lo que vamos a necesitar es cualquier cuaderno, carpeta o libro forrado de papel blanco y acuarelas y un plumón permanente. Y lo que vamos a comenzar a hacer es pintar. Yo comencé a hacer un degradé y básicamente combinando los colores, ya saben, rojo con azul, forma morado, después un poquito de rojo con blanco, forma rosa. Y así lo fui haciendo de acuerdo a como mi mente más o menos me decía que los colores podían ir pasando de uno al otro. Y traté de que los golpes de color no fueran como muy muy bruscos. Vamos a ir haciendo esto a lo largo de todo el espacio que tenemos en blanco y no importa la verdad con qué pincel lo hagas ni nada así. Yo lo hice con el mismo pincel que venía y la verdad es que quedó súper súper bien. Me encantó el resultado y después ya que tengamos esto se va a secar súper súper rápido, así que podemos comenzar a hacer nuestro diseño. Yo últimamente tengo como una fijación extraña con estos dibujos que parecen o asemejan a los tatuajes de henna que van en las manos. Entonces decidí hacer algo así. Tú puedes hacer lo que quieras. Recuerda que esta parte es completamente libre a tu imaginación. Pero la verdad es que este diseño me gustó muchísimo a mí. Y básicamente lo fui sacando de poquito en poquito. Así puedes hacerlo y puedes rellenar tanto como quieras tu hoja. O también lo puedes dejar hiper sencillo. Eso es a tu gusto. Y ya está. Y para nuestra segunda idea necesitamos un cuaderno, libreta o carpeta, forrada de papel negro, pintura rosa, morada, azul, blanca. Esto es opcional, pero puedes utilizar pegamento con brillantina y un pincel. Y vamos a comenzar pintando formas que la verdad no tengan ningún sentido y un poquito alargadas en nuestro papel negro. Yo utilicé papel América y me pareció que era demasiado obvio enseñarles a forrar, por eso no lo puse. Pero después de que lo vamos colocando, se va a ir secando, sobre todo en este papel, y se va a poner un color mucho más intenso. Así vamos a ir haciendo nubecitas que van a comenzar a formar nuestra galaxia. Yo considero que la mejor técnica es empezar con la pintura que sea del color más oscuro y después ir bajando la intensidad hacia los colores más claros y al final, después de todo y después de que hayamos colocado nuestros demás colores, podemos volver a regresar a nuestra primer pintura. Yo decidí primero pintar con el morado, después con el azul y después con el rosa. Sin embargo, creo que este rosa no era el color más adecuado y más bien hubiera necesitado un fucsia, por lo cual necesité un poquito de pintura roja para combinarlo y darle como una intensidad mucho más fuerte a estas galaxias. Al final, y solo en los medios como de las nebulosas más grandes, puse poquita pintura blanca y aunque hasta ahorita parece como realmente un fracaso esta galaxia y no tiene nada de forma de galaxia, la pintura blanca es la que hace realmente el cambio y después de que comienzas a poner las estrellitas todo cobra mucho mucho más sentido. Y hay dos maneras de hacer las estrellas, una es como yo la hice con un pincel muy delgadito y puntito por puntito y la otra es utilizar un cepillo de dientes y comenzar a salpicar nuestro papel. Al final yo decidí agregarle este pegamento con un poquito de brillantina y ya está listo. Y para nuestra última idea vamos a necesitar un cuaderno, tijeras, pegamento y limpia pipas de los colores que tú quieras. Y evidentemente yo sé que ustedes ya vieron esta técnica de limpiapipas todo paradito y recto y simple. Entonces lo que yo les propongo es jugar un poquito con los limpiapipas y ponerlos en varias direcciones. Yo decidí ponerlos de acuerdo a las líneas que ya traía la portada de mi cuaderno, que son diagonales. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran con estas figuras. Por ejemplo, se me ocurre que podrían ponerlas alrededor como si fuera un marco y hacer cuadros más pequeños cada vez alrededor de todo el cuaderno, o tal vez hacer un rombo.
De lo que se trata es de que dejemos volar nuestra imaginación y hagamos ideas diferentes con las mismas opciones que ya nos presentaron. Entonces podemos utilizar los limpiapapas de muchas maneras diferentes, hacer muchísimas combinaciones con colores. Y básicamente lo que tienes que hacer es poner un poquito de silicón en la portada de acuerdo a cómo vayas a querer pegar tus limpiapapas y después irlas pegando una por una. Y ya después de que las hayas pegado, vamos a recortar los excesos. A mí me parece que es más fácil recortarlos después de haberlos pegado, pero si tú los quieres hacer desde el principio los cortes, también puedes hacerlo. Y vamos a ir tapizando poquito a poquito todo nuestro cuaderno. Espero que te hayan gustado muchísimo, de verdad que a mí me encantó cómo quedaron. Cada una tiene como una ondita súper, súper diferente, pero espero que de verdad las hagas, te sirvan de algo. Y si las haces, recuerda que les puedes tomar una foto y mandármelas y me encantaría que me las pasaras y que las pusiera yo en el siguiente video y así. Recuerda que este video es de regreso a clases y así van a seguir algunos días, semanas más con esta temática de videos porque sé que les interesa mucho. Si tienes alguna idea de algo que te pudiera servir para este regreso a clases, déjamela aquí abajo en los comentarios, en donde también me puedes decir si te gustó o no y cuál de las tres ideas fue tu favorita. Yo creo que la mía tal vez es la de acuarelas, no estoy segura. Así que recuerda también que si crees que este video le puede ser útil a alguien, lo puedes compartir en cualquiera de tus redes sociales y con eso me estarías ayudando un montón porque traerías nueva gente al canal y esta familia va a seguir creciendo mucho, mucho, mucho. También espero que si te gustan estos videos y te gustan la mayoría, te suscribas al canal. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse y si no lo encuentras te dejo aquí otro en donde le puedes picar y a partir de que le piques ahí vas a estar suscrito al canal y va a ser súper difícil que te pierdas algún video porque YouTube te va a avisar cada que yo suba uno. Espero que te estén gustando muchísimo, muchísimo estos videitos para regreso de clases. Espero que te quedes conmigo durante estas semanas. Y eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Bye.